Bienvenidos al canal de Feluco Guadiana. Vamos a darle un poquito al río Nerín hoy. Vamos a ver que se esté todo bien. Vale, lo bajamos ahí, fenomenal. Le damos. Vamos a ver si damos un ratito ahí en Nerín. Vamos a ver todos los peces y echar un ratito. Bueno, a ver, vamos a Nerín. Aquí podemos coger el bagre Flathead, el bass de boca grande, boca pequeña, la carpa, el natán narigudo, o los capri blancos, capri negro también, un lucio redfin, el persol, persol bluegill, persol reater, el sábalo americano y el sainer dorado. Vale. Bueno. Vamos a coger la licencia. Vamos a coger una licencia de un día. 1100 vamos a gastar. Lo compramos. Y nos vamos. Vale. Bueno, el inventario clarísimamente. Pues nada, vamos a utilizar dos cañas de fondo, una boya. Y seguramente que algún señuelito, alguna cosita de estas. Que no va a venir muy bien. Vale. Pues vamos a tirar miñas. Pues vamos a ir para allá. Creo que lo tengo todo. Tenemos esto. Ahí no hay barco, así que no nos da igual al barco. No lo llevamos. Y un poquito más. Vale. Pues venga, vámonos. Esto, que lo único que me imagino que solo le falta. Ah, le faltan los. Esto sí que es súper importante y ya me iba sin ellos. Pues estos. A ver, leather. ¿Cuánto tiene la caña esta? La caña tiene peso 27. 27 kilos. Bueno, vamos a ponerle yo creo que un leather de. Creo que uno de 15 es más que suficiente. Bueno, venga, uno de 16. Voy a ponerlo ahí. Y vamos al 17 y no lo vamos a llevar por si acaso. Y vamos a poner este por ser moscas, no voy a hacer que nos pille el toro. Vale, pues venga, vámonos. Vamos un ratito a Nerín. A ver qué sacamos por aquí. Vamos a bajarnos. Vamos a crear una sala para amigos. Y pescamos por aquí. Perfecto. Vamos a poner por aquí el trípode. No sé si podré subirlo un pelín. A ver si me deja. Ahí, vale. Vale, pues venga. Estamos en la 1. Que tenemos el signer. Vamos a lanzarlo por ahí. Ahí. Vale. Fenomenal. Esto vamos a cambiar el cebo. Y vamos a poner cut by medio. A ver si podemos coger algún narigudo. Voy a tirar por aquí así en medio. Está súper, súper bien. Ahí. Vale. Esta no me interesa. Esta sí, pero esta sin. Vale, vamos a poner los piscardos. Un anzuelito del 1. No, vamos a poner un anzuelito más grande. Vamos a poner un anzuelito del 3. No es mucho más grande, pero vale, no sirve. No sé cuánto hilo tengo, a ver. Porque vengo de pescar cosas pequeñas. Bueno, un hilo de 15 kilos. Joder. Vale.
Vamos a ponerlo aquí. Y creo que por la caña 5 teníamos esta. Le vamos a, tirar ahí en medio. Vale. Y bueno, vamos a. Ahora sí que sí, vamos con la. Uy, esa no era. La 3. Vale, vamos con la 3. Ponemos por aquí y tiramos un poco. ¿Qué pasa? Que esta caña no era la que funcionaba, ¿no? O vaya. Bueno, empiece, tenemos. A ver. Voy a coger esta, que no sé por qué razón. Esto es de 9 kilogramos y cuánto tiene la caña esta. Es que queda súper pequeño. A ver, tienen que ser 21. Perfecto. Ahí, la 21 sí. Vamos a tirar ahí. Vengo de pescar en el Fisher Online. Que es más. Es decir, que no puedes mover tú el tiempo en tal. Y se me nota un poquillo ahí. Un poco frío. Vale, está picando alguna. Un señor dorado. Listo, vale. Pues nada, vamos a seguir. Bueno, si lo lanzo dentro del río. Ay, fenomenal. Hace mucho que no pesco en el Fishing Planet y se nota un poco ahí. Bueno, tenemos la primera. Un bass de boca pequeña. Vale. A ver si sacamos algún narigudo. Joder, macho, de verdad. Bueno, tengo que últimamente tirar. Voy a tirar ahí. No me acuerdo qué. ¿Qué señal era esta? A ver. Ah, de un bagre. Y esta del bass. Y esto de aquí, de un bass también. Vale. Ponerlo por ahí. Perfecto. A ver, pues han puesto todas de acuerdo ahora. Uy, le tiro el micro. Vale, esto es otro boca pequeña. Ah, un boca grande, mira. Bueno. Vamos a tirar la boya un poco ahí en medio. Ahí, para que vaya corriendo. Perfecto. Bueno, un capri blanco. La verdad que... Vamos a ver por aquí. A ver si pica.
A ver, porque esto no me está gustando nada. Voy a buscar un... Yo creo que un Crown Bite iba muy bien para... Sí. Un Crown Bite del 1. Y venga. Aquí como la corriente es muy, muy pequeña, con la boya se puede ir muy bien. Ay, empezó a pegar picado. Ahora sí. Bueno. Un boca grande, pequeñito, jovenzuelo. La cosita ahí fina, fina. Venga, vamos allá. No me gusta mucho esta caña. No sé. No me hace mucha gracia. O sea, luego tengo la otra que compré con la... Con dinero, con la barca de... Del cangrejo. El mapa del cangrejo azul. Es que es súper, súper grande. Para estas cositas, estos peces tan pequeños y demás, fatal. Me gusta más... Cosas más finas. Lo que pasa es que, claro... Me estoy quedando sin espacio en el inventario. Y estaba con peces más grandes. A ver, ¿qué ha picado? La cuadra otra vez. Bueno, parecen más gordotes de lo que son. Misión cumplida. Ah, mira, he conseguido la exploración 1. Mando unos camarones. Lo recogemos, claro. No recuerdo yo que tenía alguna misión sin hacer. A ver. Bueno, espera, voy a recoger esto. Vamos a ver, nada. Coger esto. Vale. Voy. Ay, se me ha roto el hilo, joder. Ay. Se ha roto el... Joder, pues fíjate tú. Lo acababa de poner, ¿eh? La acababa de poner, leches. Se le había puesto este, de 17 kilos. Madre mía. Bueno, no pasa nada. Que todo sea eso. Vamos a ponerle el anzuelito del... Vamos a ponerle este de 4. Estábamos... Bueno, vamos a poner el Shiner y ya está. Vale. Esto yo creo que es porque está muy, muy... Ay. Lo tengo muy abierto porque eran a lo mejor peces muy pequeños. Hay que tener un poco de cuidado ahí porque si no, la liamos parda. Vale, vamos a ver con las misiones que tengo. Anda, mira, misión 2. Vamos a darle el seguimiento, por si acaso. Tengo que sacar la carpa común, el bagre y el catán narigudo. Nos dan un anzuelo del 5-0. Vale. Nada, lo vamos a dejar ahí. Y vamos a intentar sacarlos. No me acordaba que no tenía las misiones. Yo creo recordar que todas esas misiones de los mapas pequeños sí que los había hecho, pero bueno. Como viene después de la actualización, que no salía esto de lo que han puesto aquí, de lo que habías cogido y demás. Está todo en blanco. Pues puede ser que a lo mejor
hayan actualizado algo, lo que sea. Vamos a tirar por aquí a ver. Claro, tengo la 1 puesta en el sitio. A ver, claro, ahí está. En el sitio donde salen los peces grandes, ahí. Y por eso me había roto antes. Vale, bueno, el Natanganigu de trofeo. De 5 kilitos, 325. Muy buena. Bueno, vamos a tener otra vez allí. En la boya que tengo aquí. Ahí está. El flotador. Vale. Ahí está. ¿Por qué aquí no me...? Lo tengo súper... A ver... Ahí, vale. Es que como es tan diferente al otro, en el tiro muchas veces me equivoco. Aquí me imagino que en el monstruo sí que me lo habían respetado, porque el... Catán ese de... Se pesca de noche ahí justo... Bueno, en esa boya, porque al final es esa boya. La misma que se utiliza. ¿Está entrando nada ahora? ¿No le gusta el Cranby? Se ha quedado muy por la... Bueno, le voy a meter un crambay un poco más gordo. Para que vaya más profundo al... A ver si el de 3 metros a lo mejor. Creo que tengo el de 2,5. Porque rueda muy arriba y no... ¡Picará! Vamos a cambiarlo. A ver, 3,5. Vale. Si no, pues le pondremos otro crambay y ya está. Así que va por abajo. A ver si quiere. Vamos con la 4. La 4 con la bola de masa, pues al final lo que está saliendo son las mierdecillas estas de los Sainer y demás. Pero estoy esperando a ver si cojo la carpa. Ahí los personajes estos. Ay. Voy a poner un sábalo. Pues un Sainer dorado. Vamos a ver ahí. Vale. ¿A cuál han tocado?
Vale, bueno, vamos a cambiarlo a sábalo, porque es que si no, estoy viendo que no, entra nada. En vez del twister, este me va súper bien. El verde, a ver si... Ahora el flotador también ha picado. Bueno, buen tirón. Vale. Va de boca grande, 228 pavos. Está ahí en medio. Vamos a ver qué ha picado por aquí. O sea, subirlo un poco porque si no... Vale, este es un bagre. Yo no entiendo los bagres. Los bagres sí que tienen bastante... Pagan bastante bien, y por lo menos... Vale. Vale. Bueno, vamos a cambiarlo por allí, a ver si entre los dos árboles pica algo. No le pongo el amarillito, a ver si hay suerte. Vale. Bueno, vamos a ver si... Tengo que volver un poco a aprender. Cebillos. Uf. Vale, boca grande. A ver, que se calle ya los cascabeles. Bueno, un capri blanco. Esto es que... 7 de experiencia. Es que esto es... Uf. No consiguen nada de nada. Ahí va. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Qué pasa esto? ¿Por qué? Un bar grande de trofeo de 2 kilos. 330. ¿Y por qué le cuesta tanto? Si es un... El hilo está bien, ¿no? Pues me centro yo en el hilo. 9 kilos. No está nada mal el hilo este para... Ha costado mucho como pillar el de 2 kilos, ¿no? Pero bueno. Queda enganchado a las damas. Bueno,
Vamos a dejarle caer un poquito, a ver si en el fondo podemos sacar algo, porque nos han tocado otra vez, a ver qué nos sale. La boya. Sí. Bueno, boca grande, sin problemas. Perfecto. Una boca pequeña, aquí es que entran bastante bien. Vale. Bueno, a ver si sale la alguna carpita, porque no. Si no, la irá a buscar abajo. Es también un sitio bastante bueno para todo el resto. Aquí. También de lo del también va, bueno, estos son que es de un torneo, que el torneo mensual será, vamos, de anual de esos. Por aquí es que no son, te ahí son, tengo los de los vas, ya ni siquiera sé si realmente todavía entran o no entran ahí, porque eso sí que es verdad que hace bastante tiempo. Vamos allá en el piquito, ¿eh? Si vemos que no pican aquí, pues nos vamos al otro lado y ya está. A ver si sacamos la carpa. Y luego iremos a por algún sabalito o algo. Entonces aquí por aquí, a ver. Lejos, leches. Ahí. Esto no sé qué le pasa, que no está picando nada. Al Kudbai no lo quiere ni ver. Vamos a cambiarle. Vamos a poner. A ver, vamos a poner. Calamares, a ver. Vamos a ver qué. La pica por aquí. Bueno, otra boca pequeña. Boca de un kilito. Vale. Pues nada. Pececitos pequeños, me están tocando siempre la masa, la bola de masa, pero no sale la carpilla. Ahora bajaremos para abajo. Recogeremos un poquito y ya. Mira, ahí están tocando ya los calamares.
No tenía muchas ganas de del Cup Bite. Hoy me dio. A ver si el... A ver. Venga, ahora sí. Bueno, esto no está nada mal. Un trofeito de Capri negro. El calamar también ha picado. A ver que se me va a escapar si no este otro. Bueno, pues nada. Va de boca pequeña. Tiramos otra vez ahí. Está entrando ahí a tope los bases. Vale. Vale un kilito. Vamos a volver a tirar hasta aquí. Ah, vale. Bueno, al final con cuatro cañas van entrando bastantes. Y que ahora que ya cuando tienes un nivel alto para estos mapas no ganan mucha experiencia, pero bueno. Al final iremos haciéndolo para tener bastantes mapas en el canal. Y bueno, oye. Dar un paseíto por cada mapa del juego. Vamos a esperar a ver si termina el barrigón este de pique. Y luego ya nos iremos por aquí. Y nos iremos aquí abajo. Nos iremos al... Aquí abajo. Más que nada para ver si sale alguna carpa. Y ya cogemos también la de la exploración 2 del Nerín. Está entrando mucho crappy de esto y tal, pero no. No está entrando carpitas. Otro crappy negro. Vamos a ver. Otro más de boca pequeña. No, de boca grande. Sí. Un pezol. Vale. Eso siempre hay que hacerlo en la pesca. Irse un poquito para atrás y luego irse para adelante. Pican, a ver, vamos a ver. Bueno, hemos pillado el bagre. Nos faltará el trofeo. El boca grande, hemos pillado los tres que puedan ser.
El Boca Pequeña nos falta el de trofeo. Mira, aquí también hay único de Boca Pequeña. La carpa que no hemos sacado nada. Un Catán de trofeo. Los Crappies. El Luzo también nos falta. El Peso Reader. Y ya el Sábalo. Bueno, Sábalo es que hay que cogerlo ahí arriba. Vamos ahora. Para no hacerlo tampoco muy largo esto. Intentamos sacar todos los peces y ya está. Vale. Bueno, vamos a ir guardando. Vamos a recoger porque ya así ya no vamos para el otro lado. Adelantamos la hora. Y ya vamos a por los sábalos. Vale. Bueno, fenomenal. Vámonos. Cogemos aquí los bártulos. Y nos vamos. Vamos por aquí, creo que es este. Ya le ponemos una... Un poquito de... Eso, de huevas, de bolsa, de saco de huevas o alguna cosita de esas y ya está. A ver qué... Lo podemos sacar por aquí. A ver. Vale, pues mira, vamos a, en este sí que lo vamos a poner. Ah, bueno, esta no la podemos poner. Y en vez de sacar la otra, es demasiado ligero para este año, por lo que tanto el lance será corto. Bueno, con 100 gramos tengo más que suficiente. Vale. Y aquí vamos a ponerle... A ver, un poco de maíz dulce. A ver, sale por ahí la carpilla. Vamos a ver. ¿Por qué no me deja? Chao. No entiendo qué pasa. Me ha quedado bloqueado, ¿no? No me saca el... No me saca el trípode. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No sé. Bueno. Ahora sí. Se había quedado tonto eso, ¿no? Vale, pues venga, vamos para acá. Vale. Se había quedado un poquito bugueado o algo. No me extrañaba, digo, joder, es que no sé por qué razón no me deja sacarlo. Vale, pues nada, vamos a poner el trípode aquí. Ahí le damos a la T y nos ponemos para aquí así, aguantamos el tiempo y ala. Vale, vamos a ver qué podemos coger por aquí. Tiramos a las piedras estas.
Vale. Vamos a tirar un Sanir por ahí también. La boya. Perfecto. Y vamos a poner otro señuelito, que aquí viene muy bien, que son los gusanos de 10. Y tiramos por aquí, a ver, vuelvo. A ver. Perfecto. A ver si en Twitch. Esta es la misión de del Catán. Ese monstruoso. Es aquí donde sacan los ábalos y tal. No sé qué ha sido esa onda. No sé qué ha sido esa onda. Esa onda ahí tan así. Un poco rara. El P disparado ahí. Bueno, no la ha querido. Vamos a cambiar de Tebu. Voy a poner una cucharilla esta. No me hago yo que sea tan corto esto, ¿eh? Vale, a ver si hay un par de avance por el fondo. Ahí la voy ya. Me he equivocado. Bueno, récord personal. Un peso de Brugil de 795 gramos. Toma récord personal. No sé cómo pega. A ver. Pero quiero coger el Lucio. El Sábalo Popper. Pasa antirranas. Es que. Entra muy bien con todo. Bueno, venga. Menos que no se quede allí, porque si no.
De esto que cuando vas al río y te lo tiras a la otra orilla y se queda ahí enganchado. Ay, le han tocado. Han tocado ahí a las. El sábado, pero no ha querido. Venga. Pues nada. A tirarlo para abajo. Ay. A ver si cogemos el algún sábalo. Porque se hacen un poquito de resistir, ¿eh? Mamones. Twitch. Ahí. Vamos a ver. Sacamos algún Lucio. Bueno, pues nada, tampoco quieren la cuchara, pues vamos a ponerle. Vamos a ponerle este. Sin cola. Esto va súper, súper bien en el cangrejo. Porque ahí los mariposas. Desde la barca va súper, súper bien. Tengo que hacer ya uno, que tengo ya ganas. Hace mucho tiempo que no voy por allí. A ver si funcionará aquí. Me imagino que no. En este mapa ya no sé qué ponerle. De esto, porque no. No está entrando nada, 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 nada. A ver, vamos a ponerle el paseante. Mira que es una caña muy grande. Y quieras que no, también los señuelos son muy grandes. Aquí no está picando nada, 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 ¿eh? Antes hablo. Por fin. Estaba haciendo de rogar, ¿eh? Venga. Un sábalo americano, 881 gramillos. Muy bueno. Vamos a recoger. Y nos vamos a bajar para abajo para ver si cogemos alguna carpa. Vale. Y venga, vamos a coger esto de aquí. Y nos vamos.
Vale. Estábamos aquí, pues vámonos por acá. Aquí ponemos el trípode. A ver. Está aquí esta antuna. Vamos a poner alguna cosita de estas. Más que nada, pues bueno, pues yo que sé, para ver lo que puede salir. Ahí está. Vamos en el 4. A 5. También le vamos. Bueno, vamos a ponerle con eso para ver qué es. A ver si sale algo. Pero cortito el tiro, ¿no? A ver, quiero metérselo ahí detrás de esto. Ahí. Vale. Vamos a meterlo ahí. Y la boya la vamos a meter ahí en medio. Ahí está. Aquí no hay corriente, así que aquí no hay problema de que se mueva ni nada. Bueno, vamos a ver el paseante. Suena la 4. Bueno, un peso grill de estos. Me están saliendo hoy bastante grandes, ¿eh? Vale. A ver, que voy haciendo cositas esto. A ver. Pues nada. Ah, el paciente tampoco funciona. Vamos a ponerle otra vez el... Uy. Vamos a poner otra vez el este. Vamos a cambiar de pez, a ver. Vamos a cambiarle a... Estos son súper grandes. No, estos súper grandes. Es que son súper, súper grandes. Bueno, venga, vamos a poner este de 1 metro. Tin, 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 tin.
Bueno. No sé, claro, el 9 no lo puedo poner. Voy a poner este de 42 y una colita. A ver qué le colita le pongo. La colita. ¿Dónde está la colita? Aquí. ¿Dónde están las colas? Leches. Aquí. No, pero no le puedo poner la cola. Esto. Ah, ya sé lo que tengo que ponerle a esto. Ya sé lo que le tengo que poner. Hay que poner el sábalo. Esto es lo que yo tengo que poner. Vale. Bueno, este es el que hice bastante. Saqué bastantes. Eso. Bastantes bichos ahí. Pesa mucho. Vamos a subir un poquito la velocidad. Yo creo que va súper, súper lento. Pues nada. Pescando nada ni a fondo siquiera, ¿eh? Increíble. Pues esta vez ya nada de nada. Bueno, intentaremos otra vez. Otro día más. No sé por qué razón no entra ninguno de estos, pero bueno. Vale, bueno, nos hemos quedado con las ganas de terminar un poquito la carpa. No sé la carpa por qué no ha entrado nada. Todos estos han entrado. El luce también me ha faltado porque entre y ya está. Ah, bueno, y el peso radar este que siempre también cuesta bastante. Bueno, volveremos otra vez y lo intentaré sacar. A ver si podemos sacar carpas y demás peces. Muy bien, pues nada. Espero que os guste y nos vemos. Chao.